¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos a un nuevo gameplay del Black Light Retribution, este juego gratuito que tiene una pintaza de la hostia. Y ahora saca un nuevo modo que es este, que se llama Onslaught. Así que lo estoy probando aquí, matando unos cuantos zombies o cosas raras. ¡Aparta el camino! ¡Adiós! ¡Ah! Eso sí, lo he probado antes en una pequeña partida, muy corta. Y la verdad es que son bastante jodidos estos enemigos. O sea, tardan mucho en morir. No son como los zombies de cualquier juego, hay que darles bien. Y yo creo que esto está para que te pilles las armas, digamos, de mejor nivel. Estas que se compran con puntos de experiencia o con puntos de pago. Yo, de hecho, me he desbloqueado ahora un arma durante unos días o unas horas, no me acuerdo cuánto me dura. Porque el arma principal que te dan en el juego es una puta mierda. Entonces, no sé, aquí dice que he muerto, pero la vez anterior me daban la posibilidad de volver a renacer. Encima, van, se desconectan, no sé qué demonios están haciendo. Pues eso, lo único que veo es mi cuerpo ahí muerto. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. ¿Qué coño están haciendo? No sé qué demonios están esperando. Solo soy un maldito cuerpo aquí muerto. O sea, esto está on fire. Joder, le falta un poco de vida al personaje. Vean, coño, ¿qué demonios? What the fuck? Antes me dejaban renacer. ¿Qué cojones? O ayudadme o algo. ¿Qué coño? Además, solo hay otro más. ¿Qué pasa con los otros? Madre mía, qué disaster. ¿Qué disaster? Aquí están pues intentando huir de todos estos bichos. Por lo menos se puede ver a los demás lo que están haciendo mientras tanto. Mientras yo estoy más muerto que la hostia. Y la verdad es que la pinta que tiene el juego es que a mí me encanta. Para ser un juego gratuito está de puchilla madre. Lo que pasa es que, claro, existe un desnivel con lo que es referente a las armas que es impresionante. Pues realmente en el jugador multijugador normal y corriente no se nota tanta diferencia. Pero sí hay una diferencia abismal, por lo menos aquí en este nuevo modo, contra todos estos bichos. Aunque sí es cierto que ahora acabo de darme cuenta, están en esos puntos de mejora donde podemos conseguir más munición. Y también algún arma especial, en teoría. Así que debería a lo mejor pasar por ahí y ver qué me puedo pillar la próxima vez. Pero la verdad es que estos enemigos no dan respiro. Y no puedes tampoco campear, porque rápidamente te llegan hasta ti y luego encima te acorralan. Entonces las esquinas te hacen estar prácticamente muerto. La verdad es que a esta no se le está dando nada mal. Pero claro, lleva un rifle ahí pepinote. Joder. No, no, pero les está dando pero pa'l pelo y bien. Joder. Espera un poquito más. Ahí esa cabeza que vuela. Y la misión ha fracasado. No sé por qué demonios, al final no se la han cargado. En fin, voy a ver si puede haber otra ronda. Aunque ahora volveremos al lobby. Y aquí estoy, otra vez en un nuevo intento. Hay que darle a estar preparado aquí en ese botón. Con lo cual están tardando bastante los demás. No sé si es que lo mejor será esto de cliquear el botón y no empezar la partida hasta entonces, porque no habrán cargado todavía la partida, lo cual me parece un poco raro. Hay que tener un ordenador muy malo, un internet verdaderamente catastrófico, para no cargar relativamente rápido este juego, porque me parece que es un juego que está muy bien optimizado. Entonces, a ver si estos se dignan a darle al maldito ready, porque aquí el Philip Crane, este de los huevos, no parece estar... ¡Ahí estamos! Bien, pues vamos a ver con qué nos encontramos. Estos zombies rarunos o cosa rara, medio copia del Call of Duty. ¿Y esto qué cojones? ¡Ahí va! ¡Cuerpos muertos! ¡Jaja! Hostia, tú, ¿dónde coño se ha metido este pavo? ¡Hostia! Vale, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde estaba el otro sitio? Había un sitio donde yo podía estar a salvo, pero no me acuerdo cuál era. ¡Hostia! ¡Joder! 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 Yo me voy por aquí, me la aspiro. A ver si hay algún sitio donde pueda resistir. Bien. No, estoy en el mismo sitio. ¡Joder! Dios santo. Me van a pillar los zombies y me van a morder el culo. ¡Ajá! Aquí esto era. No sé si puedo saltar por aquí también. ¡Ay, no, porras! Bueno, a ver, desde aquí esto ya es ligeramente aceptable.
Con este rifle creo que podré aguantar un tiempo a las hordas de zombies o cosas raras que vengan ahora. Uf. Me da una cosa bajarme de aquí. A ver, por aquí, si encuentro algún lugar. ¡Ey, ey, ey, ey! Ah, han eliminado ellos los que había por ahí. Ya creo que se han cargado los zombies que había por ahí. O a los infectados. No sé si puedo encontrar. Debería haber algún otro sitio que pudiera encontrar por aquí. Con otro lugar en el que me podía subir y mucho mejor, por cierto. Así que voy a moverme un poco. Solo un poco. No sé, que van a encontrar a muchos malos por aquí. Threat discovered. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Putos perros! ¡Mis cojones! ¡Perros! ¡Perros zombies! ¡Perros zombies! ¡Hostia, chaval! ¡Joder! Esa no me la esperaba. Yo no había visto esa horda. ¡Ah! ¡Que te follen! ¡Muerto! ¡Toma plomo, cabrón! ¡Ah! ¿Quieres morirte? Joder. La que estoy armando aquí. Wow. Oh. Ay, madre. Y no sé cuántas balas tengo. Creo que me quedo sin balas. ¿Qué coño? ¡Muérete! ¡Muérete! Toma, ahí va uno. ¿Uno más? Muérete. Eso es. Eso es. Y ahí he cogido una chapa o no sé qué demonios es eso. Aunque están por ahí resistiendo bastante bien. Voy a ver qué están haciendo. Creo que me están persiguiendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia, perros! Toma esa granada buena. Seguidme, cabrones. Ahora tengo un cuchillo. Yeah. Ven aquí. Toma, toma. ¡Oh! El cuchillo era muy bueno, súper efectivo contra estos zombies. Joder, perros infectados. ¡Qué demonios! A ver qué tal la siguiente ronda. Ahora que sé que el cuchillo es mejor incluso que los rifles o ninguna otra cosa que me pusiera a andar. O sea, yo creo que he tirado una granada y he matado menos gente con eso que con el cuchillo. La próxima va cuchillo.